que empezó a justamente apoyar estas iniciativas que venían a agregarle valor a la producción que se genera desde el agro, ¿no? A partir de 2015 se formaliza un convenio con la Ciudad de Buenos Aires, con el Incubador de la Ciudad de Buenos Aires, y en 2018 ya se empieza a hablar con el INDA que se firma un convenio en 2019 en el cual se armó todo un programa mucho más, digamos, mucho más integral para acompañar lo que es el desarrollo de la tecnología en el agro, la transferencia de tecnología. Gracias a INDA pudimos desarrollar muchas iniciativas de las cuales estamos muy agradecidos. En estos 4 años se postularon más de 275 startups, no solo de Argentina, sino también de Brasil, de España, de México, de Paraguay, y se incubaron hasta esta novena edición 62 startups. Antes que nada, quería decirles que cuando escuchen a estas startups que van a contar qué es lo que están desarrollando, lo escuchen con, por un lado, no solamente pensando en ustedes, digamos, en que les pueda llegar a ustedes la solución, sino también en cómo ustedes pueden ayudar a que esta startup se desarrolle y consolide una oferta tecnológica mucho más sólida para el Argentina y también para el mundo, ¿no? Así que al final del demo day vamos a estar pasando un QR para que ustedes, por un lado, puedan evaluar cómo vivieron este demo day y a su vez también manifestar su interés de vinculación con alguna de las startups que van a pasar hoy en día o también con la distinta iniciativa que tienen a la innovación. Así que no mucho más que eso, Sandy. Gracias por el espacio. Gracias a vos, Dani. Buenísimo la explicación, las palabras, la introducción. Y bueno, ahora sí llegó el momento de escuchar a los protagonistas, que vinimos a escuchar en realidad lo que más nos interesa. Les voy a contar un poco cómo pensamos la dinámica. Son 8 startups, cada una va a tener 5 minutos para exponer, para contarnos qué están haciendo acá. Al final de cada una de esas exposiciones, vamos a tener un espacio de preguntas para que el público, tanto el presente como Zoom, puedan hacerle alguna pregunta, alguna inquietud que tengan. Les pido por favor, levanten la mano los presentes. Y los que están por Zoom, les pido por favor que dejen en el chat la pregunta que tengan y nosotros nos vamos a encargar de hacérselas. Bueno, y ahora sí, si les parece, vamos a empezar con Al Pampa. Primero vamos a tener el video de una de las instituciones que nos acompañan y luego seguimos con la presentación. Dale, bienvenido Al Pampa. Gracias. Primero, por ejemplo, Innovar para mejorar vidas en una región con más de 650 millones de personas. A eso se dedica BIRLAB, como laboratorio de innovación del Grupo BI, la principal fuente de financiamiento y conocimiento para el desarrollo enfocada en América Latina y el Caribe. BIRLAB trabaja con diversos actores de ecosistemas de innovación para impulsar proyectos y emprendimientos tempranos con potencial de generar impacto a gran escala en beneficio de poblaciones en situación vulnerable por condiciones económicas, sociales o ambientales. BIRLAB, innovación para la inclusión en América Latina y el Caribe. En el año 74, mi abuelo Torqui se une al movimiento CREA y en esa época la gran innovación que implementa fue empezar a echarle urea a los cultivos. Ya para fines de los 90, mi viejo hace el siguiente salto y trajo la siembra directa al campo. Y hoy yo estoy acá porque creo que la siguiente gran innovación es dejar de usar urea. Soy Christopher Rindner, de Tres Arroyos, fundador de Al Pampa, startup que desarrolla Endofit, nuestro fijador Endofit. Estoy sin diapo, pero no importa. Endofit es un formulado multiespecie, fijador de nitrógeno, endófito, para gramíneas. De los $150 por hectárea que echamos de urea, nosotros podemos aportar
el 100% del nitrógeno sin sacrificar rindes 10 veces más barato. Hasta ahora los ensayos en condiciones controladas, en distintos cultivos, han dado resultados que nos tienen realmente muy entusiasmados y estamos a días nomás de cosechar nuestros primeros ensayos a campo en distintos lugares del país. Si lo miramos desde un punto de vista ambiental, un lote al que echamos 100 N, 200 kilos de urea, equivalen a 3 barriles de petróleo de emisiones por hectárea. Mirándolo desde un punto de vista económico, con todas las distintas crisis que hemos pasado en los últimos años, que llevaron el precio de la urea a $1,000 el año pasado, y nada que indique que vaya a bajar mucho más de lo que está hoy, tiene sentido pensar en una alternativa a la urea que sea amigable con el medio ambiente, manteniendo por supuesto la eficiencia, y amigable con el bolsillo también. Por eso nosotros tenemos 2 clientes y 3 fuentes de ingreso: la venta mayorista de distribuidores, la venta directa a semilleros y una fuente de ingreso que es muy interesante para explotar, que es el mercado de bonos de carbono. Cuando miramos el mercado nacional de biológicos, estamos hablando de $100 millones anuales. Este número en Brasil es 850 y a nivel mundial son 8.5 billones de dólares. Con todo esto, es que hace un año, estando en la Universidad de Berkeley, en California, en Silicon Valley, formamos el equipo de lo que hoy es Alpampa para atacar esta problemática. Y en muy poco tiempo logramos tener el primer prototipo para alargar las pruebas, los ensayos a campo, que una vez cosechados, nos van a permitir avanzar sobre el registro ante Senasa, posterior desarrollo del producto y la fabricación a escala. Tengo problemitas con el pasador, pero cuando digo nosotros me refiero a Martín Olivier, mexicano, financiero, y María Salvetti, biotecnóloga como yo, santafesina. La verdad es que hemos armado un equipo muy lindo, con solidez técnica del palo del agro y con una fuerte presencia internacional. Desde lo técnico, además, nos acompañan Juan Manuel Crespo, especialista en bioprocesos, y la doctora Pamela Bernabéu, que es experta en microorganismos de aplicación agronómica. La verdad que hasta acá nos sentimos muy cómodos, vivimos muy bien, y ahora lo que estamos buscando es aliarnos con los productores y distribuidores más importantes de Argentina y del mundo, para salir al mercado con los tapones de punta. Así que tenga los botines puestos, se escanea el QR y me pego yo a esto. Gracias, Christopher, buenísimo. ¿Preguntas en el público presente? Me parece que hay una pregunta en el chat. ¿Chat no? ¿Público presente para Christopher? Con los botines puestos. Allá al fondo, le alcanzó el micrófono. Hola, muchas gracias. Muy interesante. Yo quería preguntar una cosa muy simple, y es ¿cuál es el fundamento técnico? Son bacterias que colonizan la raíz de las gramíneas y fijan nitrógeno atmosférico. A través de una reacción enzimática, fijan el nitrógeno atmosférico, lo convierten en amonio disponible para la planta, entonces usa el recurso aire para fertilizar. Endófito significa que está dentro de la raíz. Y más preguntas. Hola, Juan de SF. Los ensayos que tienen hoy en condiciones controladas y más, ¿contra qué controles lo hicieron? ¿Qué plantas? ¿Puedo dar un poco más de detalle? Los experimentos en condiciones controladas son tanto en laboratorio como en cámara de cultivo. Se hicieron para maíz, trigo, cebada, tomate, lechuga y frutilla.
Y ahí hay distintas estrategias, distintos approach, y a campo lo que se hizo para ver efectivamente a nivel productivo cómo reaccionaba, se hace una curva de N con 0, 100 menos X y 200 menos X de N, con y sin inoculante, en distintas variedades de trigo, en buck y de cebada en Quilmes para descartar factor genético, y en cuatro sitios distintos del país. En condiciones controladas es lo que nos da, que se veía abajo, un más 48 en algunos riesgos, un más 50 de biomasa. Lo que estamos haciendo ahora a campo es para ver en condiciones reales, con clima, con el uso del peón, todas esas cosas, a ver si se condice. La realidad es que con los resu semejantes resultados en laboratorio esperamos no llegar a esos números a campo, pero la realidad es que nos deja bastante aire para llegar a un número alto a campo. ¿Alguien más? Si no, agradecemos a Christopher y al Bamba. ¿Cuál es el rango de fijación? Acá por el chat preguntan cuál es el rango de fijación en kilo proletario. El número fija, la respuesta precisa a eso es lo que nos vamos a enterar ahora en 15 días, espero que sea más, con la cosecha. Porque para eso, como le respondía Juan, se hizo con curva ADN. Así que la idea es ver si a campo responde de manera que se puede reemplazar el 100% de la urea manteniendo el rinde y después si hay alguna sinergia entre alguna dosis, subdosis o dosis intermedia de urea. Bueno, Christopher, buenísimo, muchas gracias. Cualquier otra consulta, pueden contactarnos, dejarlo ahí, están los datos de Christopher y nada, él se las va a saber resolver. Le damos la bienvenida ahora a la gente de Área Vaquita. Bienvenidos. Buenas tardes. Hoy gestionar una ganadería eficiente no es una opción, es una necesidad, especialmente para los productores de menor escala. En el caso de Tomás, tiene 100 vacas y desteta 65 terneros al año. También hace agricultura, pero en agricultura busca los mejores rindes. Para eso mide y usa tecnología. Si en ganadería gestionara de la misma manera que gestiona en agricultura, podría pasar con mucha facilidad de 65 terneros al año a 80 terneros al año. Eso significa, en costo de oportunidad, 13 millones de pesos más. Y a nivel nacional son 3.400.000 terneros más que tendríamos. ¿Qué necesita nuestro productor para mejorar su producción? Necesita aplicar ingeniería de procesos, medir y analizar. Y para que el análisis sea más preciso, tiene que dejar de medir promedios y empezar a medir individuos. El medir individuos le permite la selección y a través de la selección encontrar sus animales más productivos. Para ayudarnos en este proceso, hemos diseñado Dale Vaquita. Dale, clic. Ah, no se está reproduciendo. No, está difícil. Bueno, le explico. Nuestro sistema está compuesto por una aplicación móvil, una aplicación web, la gestión de datos en la nube y hemos rediseñado todos los dispositivos para tomar datos en el campo. A través de la aplicación móvil, el peón de campo levanta
las novedades y los trabajos de la marca. Desde la aplicación web, el productor hace los análisis, se notifica de las novedades y realiza órdenes de trabajo. Los dispositivos, el guante lector de caravanas, que hemos transformado el bastón en un guante que es mucho más ágil para tomar datos en la manga, la balanza, que es un dispositivo que hemos creado para que sea, para poder utilizar cualquier balanza electrónica y comunicarse con nuestra aplicación, y el apartador automático, que gestiona desde la aplicación los apartes de los animales. Como nuestro productor, hay 280.000 productores en Argentina que gestionan de distintas maneras, porque la ganadería se gestiona en distintas regiones del país y el ambiente es lo que condiciona la forma de gestionar. De esta forma, hemos diseñado un software que es simple y adaptativo a las necesidades de los productores, que a su vez nos permite acompañarlo con actualizaciones permanentes y poder adaptarnos en el tiempo. El software lo vamos a comercializar a un precio base más un abono anual para las actualizaciones. El guante lector y el módulo de balanza lo vamos a entregar en comodato. El apartador lo vamos a vender a pedido. Estamos en una etapa de testeo y validación de nuestro MVP y estamos buscando productores de mayor escala para continuar con los testeos. Tenemos previsto en Ecuador 2024 lanzar a la venta la versión beta de nuestro producto. Hasta aquí les conté cómo Dale Vaquita contribuye a esa mejora productiva. Ahora quiero contarles cómo nos estamos preparando para un nuevo capítulo de la ganadería, que es ese salto desde el campo hacia una integración producción-demanda. Y para que la integración sea eficiente, necesitamos comunicación. Y con la gestión de datos en la nube, logramos armar perfiles. Y con los perfiles nos comunicamos. Podemos contarle al mercado quiénes somos, qué hacemos, cómo lo hacemos, nuestra relación con el medio ambiente, el bienestar animal y la calidad de carne que producimos. De esta manera, junto al productor y a Dale Vaquita, dejamos atrás una ganadería de commodities y nos dirigimos a una ganadería moderna, focalizada en la calidad del producto final y las preferencias del consumidor. El equipo somos una familia de ganaderos. Mi nombre es Edgardo Pérez y mi hijo Joaquín hemos desarrollado y diseñado este proyecto. Y estamos acompañados por el resto de la familia, que cada uno en su especialidad nos está acompañando. Muchísimas gracias. Y aquí estamos presentando. Gracias, Edgardo. Gracias, Joaquín, que te fuiste ahí detrás de escena para asistir a la tecnología. ¿Preguntas para Edgardo y para Joaquín? Hola, Joaquín, Edgardo. ¿Podrías contarnos un poco más de qué se trata ese guante? ¿Es un desarrollo de ustedes? ¿Es algo novedoso, innovador? Bueno, el tema del guante, lo que hicimos hacer nosotros es pasar de lo que era el bastón, que el bastón tradicional, y para los que conocen la ganadería, eso saben lo que es, a algo que sea un poquito más simple, más sencillo, más económico incluso, porque también buscamos eso, porque hoy el productor por ahí no puede acceder a un bastón por los costos que tiene. Entonces estamos buscando hacer algo, primero innovador, porque no existe en ningún otro lado, existe un bastón similar, un guante similar, perdón. Y además, eso, de hacerlo más económico, digamos, y más accesible para el producto. Funciona de la misma manera, se conecta a la aplicación, vos le pasas por la oreja al animal el guante y le detectás la caravana, y en esa caravana después vos cargas todos los datos que necesitas. Gracias, Joaquín, buenísimo. ¿Una pregunta más acá o en pantalla? Tenemos el silencio.
Bien, buenísimo. Cualquier cosa, de vuelta, a través de los chicos, o ya Edgardo dejó su contacto, lo pueden contactar con las dudas y nada, la idea es seguir trabajando. Así que Edgardo, Joaquín, muchas gracias. Bueno, y siguiendo con las presentaciones, ahora vamos a pasarle otro video de una de las instituciones que nos acompañan y después invitamos a la gente del Ojo del Amo a que vengan a contarnos acerca de su propuesta. Lo que trabajamos, sabemos que no hay manera de los desafíos que esta profesión nos propone. Si no es el clima, son las plagas, los fierros o la financiación. Siempre hay algo. Pero entre tanta incertidumbre, tenemos algunas certezas y maneras de trabajar para superarlos. Maneras que nos enseñaron, que fuimos aprendiendo y que hicimos propias para después poder compartir. Porque en el agro no hay una sola manera de hacer las cosas bien. Por eso creamos Nera, tu manera de hacer crecer tu negocio de forma simple, ágil y personalizada. Porque sabemos que la manera de hacer las cosas que te llevó hasta acá va a seguir cambiando y queremos estar ahí para ayudarte. Nera, el ecosistema digital de pagos y financiamiento para el agro, a la manera que tu producción lo necesita. Nera, el agro a tu manera. Dale. Hola, buenas tardes, soy Adolfo Silveira, soy el CEO del Ojo del Amo. Ustedes saben que es un viejo axioma ganadero que el Ojo del Amo engorda el ganado. La idea era empezar a desarrollar tecnologías que justamente mejoren la eficiencia productiva. Básicamente somos una empresa de base tecnológica interdisciplinaria que nació como un spin-off de la Cátedra de Nuevas Tecnologías en Producciones Pecuarias de la Universidad Nacional de Rosario, y desarrollamos productos y servicios para mejorar la eficiencia productiva en carne y leche por medio de bienestar animal efectivo, tecnologías 4.0, biotecnología y luminotecnia. El desafío que enfrenta hoy la ganadería es el cambio climático. Justamente la ganadería tiene un 35% de factores que afectan la ganadería son ambientales. Lamentablemente en nuestro país padecimos tres efectos inseguidos, lo que implicó una sequía y un aumento en la frecuencia, en la intensidad y en la duración de las horas de calor. Lo que podemos ver en estas imágenes son las tomadas en un feedlot de la zona de Reconquista, al norte de la provincia de Santa Fe, 500 kilómetros al norte de Rosario, en enero de este año. Esos 73,1 grados es la temperatura del suelo, del feedlot, de los corrales de un feedlot. No son Fahrenheit, son Celsius. 73 grados, imagínense que 40 grados es la temperatura cuando nos quemamos las patas, cuando vamos corriendo por la playa, cuando la arena está suelta. 32,1 grados la temperatura para el agua de refresco y para como agua de bebida, un auténtico caldo. 37 grados la temperatura para darnos una ducha caliente. Y fíjense a la derecha de su pantalla, van a ver un feedlot con ausencia total de sombra. Este disconfort produce en los animales una pérdida del 5 al 20% en ganancia de peso diario y en conversión alimentaria. Y tarda hasta 2 semanas en recuperarse después de las horas de calor. Esto produce no solamente la dinámica de los animales, sino la dificultad para termorregular, llegando a hipertermia y producir la muerte por coagulación de la sangre. Violenta y bruscamente. No puede entrar un vampiro ahí, porque ya está todo poblado. Desde el punto de vista de los reproductores, atención a la gente que tiene cabaña, se observan efectos deleterios hasta en 3 ciclos estrales, posteriores a la ola de calor, y disminución de la calidad y la cantidad del semen. Por favor. Nuestros principales insumos son la luz solar, el agua y la sombra. Con la luz solar, producimos energía fotovoltaica e iluminamos los animales. Con esto
generamos un 14,2% de ganancia de peso diario y un 15% de mejora en la conversión alimenticia. Y en el caso, en épocas estivales, le damos de comer a los animales de noche. Con alerta ITH mojamos los animales y bajamos la temperatura corporal. Con esto evitamos pérdidas del orden del 20%. Este sistema de alerta ITH es totalmente sensorizado y automatizado y trabaja con Internet de las Cosas. Sombra sustentable es una pérgola que creamos con plantas trepadoras y aprovechamos el mismo sistema de alerta ITH para mojar los animales y a la vez regar las plantas. Estas plantas crecen y generan un techo, una pérgola verde, para darle sombra y darle agua a los animales de refresco. Siguiente. ProBioT es un grupo de microorganismos probióticos que lo que hacen es cerrar la barrera intestinal que queda abierta cuando estamos frente a situaciones de estrés, sobre todo en los terneros, ya sean que están en la guachera o los terneros que están en el periodo de adaptación en el filtro. Estos 8 microorganismos tienen efectos benéficos, aumentan la inmunidad de los animales y evita sobre todo, y esto lo demostramos a campo también, morbilidad, baja la morbilidad y la mortalidad de los animales. Adelante. También tenemos 2 productos que son soft. Huella Sensor, que recaba información en tiempo real sobre el estado de salud de los animales, el posicionamiento y las variables reproductivas para la toma de decisiones. Titan Huella, que es un sistema de trazabilidad digital por radiofrecuencia, totalmente inviolable e indeleble. Tenemos el problema que se caen las caravanas, en este caso hicimos una caravana que nos permitió obtener la patente de invención. Sí. Nuestro mercado lo caracterizamos por paralelos, desde el paralelo menos 50 de latitud sur hasta el más 60 de latitud norte. Sí, por favor, en donde entran 1.000 millones de animales. Venimos a buscar acá en esta ronda semilla 10 early adopters, o sea, 10 adoptadores tempranos, que sean partner usuarios, que sean referentes ganaderos, que adopten nuestras tecnologías con la estrategia de buscar una validación institucional, evangelizar dentro del propio sistema CREA, con los casos de éxito, aplanar la curva de adopción de nuestras tecnologías y poder monetizar en un sistema B2C. ¿Listo? Adelante, sí. Bueno, la fortaleza de nuestro equipo, que es totalmente interdisciplinario, y un pequeño consejo, el bienestar animal es un muy buen negocio, incluso para el propio animal. Gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación, súper interesante. Adolfo, ¿no? Sí. Adolfo, bien, ¿preguntas para Adolfo? Vamos, pregúntenos, sáquense el miedo, chico. Está con ganas de responder, así que algún valiente allá atrás. Bien, Gaby. ¿Cómo? ¿Cómo es tu modelo de negocio? ¿Cómo monetizas? ¿Qué cobras? Todo tuyo. Sí. Tenemos productos y servicios. En el caso de Alert ITH, es producto y servicio a la vez. ¿Por qué? Porque tiene un fee mensual, dado que eso está online, o sea, se puede trabajar en forma totalmente aislada, o sea que el sistema trabaja offline, y si hay conectividad puede trabajar online, en donde hay una web app que tiene cada usuario, donde puede visualizar qué índice de temperatura humedad está teniendo su establecimiento, porque colocamos los sensores de temperatura y humedad y el hardware que calcula ese índice de temperatura humedad en el propio establecimiento. Entonces le cobramos un fee mensual por eso. Si no, todo lo demás es instalación. ¿Eh? Y hoy me preguntaba precio. Hoy me preguntaba precio. Yo no sé qué pasa con el dólar. Y hoy sí, hoy. Es más, empezamos con el
Tomando como referencia cada vez que nos piden una cotización, tomamos antes el dólar lineal, hace 3 meses atrás. Después empezamos a usar el dólar MEP. Después empezamos a usar una mezcla del dólar MEP con el dólar blue. La gente no sabe qué precio tomar. Pero el ROI, el retorno operativo de la inversión, en Circadia, que es el sistema de luces, y en Alerta ITH, son en 3 ciclos de engorde de animal, por ejemplo, de un filtro. O sea, es rapidísimo el retorno operativo de la inversión. Vamos, vamos que se me calentó el pico, pueden hablar otros. Pregunta acá por el chat si hay ensayos realizados de ProViewTest. ¿Querés repetir la pregunta en el micrófono? ¿Se escucha? Sí, hay ensayos hechos en ProViewTest. El efecto fue que hicimos algo muy simple. En un corral utilizamos el ProViewTest durante 35 días, desde el periodo de que entraron los terneros, el periodo de adaptación. Y fuimos haciendo el seguimiento. No tuvimos diferencias en peso, pero sí tuvimos diferencias en morbilidad y en mortalidad. En el caso de los animales que estaban en el corral que no tuvieron ProViewTest, se murió un animal y se enfermaron dos. Y en el caso del ensayo con los probióticos, no se enfermó ninguno. Se pagó solo con la muerte del animal. Y sobró plata. Si tienen patentes. Sí, tenemos patentes. Tenemos patentes y tenemos modelos, digamos, industriales aprobados en el INVI. ¿Tengo una pregunta? ¿Podrías explicar un poco más en detalle el sistema Circadia? Sí. Circadia es en lugar de un indoor de marihuana, hacemos un outdoor de bovinos. ¿Sí? O sea, traspasamos, hacemos lo que se hacía en avicultura de iluminar a los animales. A veces pasamos por la ruta y vemos iluminados. Bueno, el ave es, desde el punto de vista filogenético, en la evolución, es mucho más parecido a un dinosaurio que a nosotros. Un mamífero está más próximo a nosotros. Nosotros somos influenciados por la luz, los animales más aún todavía, y lo que hacemos es prolongar a la luz natural, le agregamos luz artificial, prolongamos la cantidad de horas luz del fotoperíodo, y generamos un efecto fisiológico de liberación de dos hormonas que son anabólicas. En lugar de inyectarle anabólicos, liberamos dos hormonas, como es la IGF-1, que es la hormona parecida a la hormona del crecimiento, y la prolactina, que es la hormona de la bajada de la leche. Ese efecto fisiológico nos da esa mejora del 15% en la conversión alimenticia. Desde el punto de vista objetivo, los animales engordan entre 17 y 18 kilos más, los iluminados versus los no iluminados. Y logramos una mejora en la conversión del 15%, o sea, 15% menos de alimento para producir 1 kilo de carne. Y aprovechando el tema del estrés térmico, le damos de comer más de noche a los animales, modificamos la proporción en la cual damos la ración. En lugar de dar 50-50, damos 30 a la mañana y 70% a la tarde, para que tenga alimento el animal durante la noche. Claro. El animal tarda unos 15-20 días en acostumbrarse a vincular la luz que va sobre los comederos con el alimento. Pierde el miedo, digamos, a la falta de luz o la ausencia de luz y empieza a comer tranquilamente, sin ningún tipo de estrés. Bueno, Adolfo, muchas gracias. Muy gráfica la última explicación, me quedó muy claro. Y ahora vemos que tenemos soluciones de todo tipo, ya vamos por el uso de fertilizantes, bienestar animal, software. Vamos a ver ahora qué tienen para contarnos la gente de Gbot Solutions. Bueno, bienvenidos. Pero manual, me parece. ¿Andaleto? Ok, si se me complica, te lo Ahí voy. está, ahí te doy pasar. Dale, perfecto. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Nicolás Santinelli. Soy CEO y co-founder de Gbot. En Gbot estamos transformando la forma en la que se describen los cultivos. Combinamos dos tecnologías que son la robótica y la inteligencia artificial
para llevar la caracterización de cultivos a un nuevo nivel de detalle y precisión. ¿Pero por qué estar enfocados en caracterizar cultivos? Yo diría, ¿por qué no hacerlo? La caracterización de cultivos es una actividad asociada a esto, a este desafío, al desafío de los 10.000 millones, que estoy seguro que en su cabeza lo han escuchado en esta o en otras salas, en otras oportunidades. El desafío de duplicar la producción de alimentos para 2050. Quizás ese desafío es bastante conocido, pero no se habla tanto de las industrias que nos pueden llevar a cumplir ese desafío. Déjenme presentarles a la industria del brie. La industria sobre la que descansan las promesas de aumento de los rendimientos en los próximos años. Esta industria invierte cada año 2.000 millones de dólares en cruzar cultivares, sembrarlos en el campo y caracterizarlos al detalle, para encontrar en esos nuevos cultivares los mejores que van a ser multiplicados y comercializados a los agricultores, a los productores. Increíblemente, o no tanto, esta industria multimillonaria todavía depende de herramientas analógicas y obsoletas para caracterizar cultivos. Puntualmente, utiliza ingenieros agrónomos que recorren ese mar de parcelas de soja, ese mar de microparcelas de soja, registrando datos. Y cosechadores experimentales, que son las mismas las que vemos en los lotes agrícolas, pero de pequeñas dimensiones para medir rendimiento. Seguramente se le ocurren algunas de las limitaciones de estas herramientas, yo destaco dos. Son lentas y son costosas. Y para dar una idea del tamaño de este problema, si consideramos tres países líderes, los más importantes en desarrollo de genética de soja, Estados Unidos, Brasil, Argentina, en orden de importancia, juntos evalúan cada año 5 millones de plots. Eso representa una inversión de 80 millones de dólares en maquinaria y otros 62.5 millones de dólares gastados en cubrir gastos asociados a la cosecha. Claramente, esta industria, la industria del green, está quemando millones solamente para describir cultivos. Y esto es un proceso que se puede digitalizar completamente. ¿Cómo? Con GeoSeed. Este es nuestro servicio bandera. Utilizamos vehículos autónomos terrestres, como los que se ven en el slide, recorriendo este programa de mejoramiento, para capturar millones de imágenes de cultivo. Posteriormente, utilizando inteligencia artificial, generamos información de componentes de rendimiento. Y más allá del detalle, y por ahí de lo que no se puede apreciar en este slide, podemos reconocer en un ensayo cuál es el 30% de los cultivares de mayor potencial productivo, sacando del medio esa tarea tediosa y costosa que es la cosecha mecánica. Para lanzar este MVP, nosotros trabajamos en una estrecha colaboración con nuestros clientes, con nuestros partners que son los semilleros. En menos de 3 años lanzamos 4 rovers, eso es una cifra increíble para una empresa de robótica. A la par, mejoramos nuestros algoritmos, hoy en día estamos en correlaciones de 0.8 contra el ground truth, la información de la cosechadora. Y además, este MVP también generó tracción. Solamente este año digitalizamos más de 20.000 metros lineales de surcos de soja, generamos una facturación por $40.000, estamos operando con 2 rovers, un rover acá en Argentina, otro rover en Brasil, estamos sirviendo a clientes como GDM, que maneja 1/3 o 1/4 del germoplasma mundial de soja, TMG y BAF. El modelo de negocio, nuestro modelo de negocio es muy sencillo. Entregamos esta herramienta de adquisición de datos a préstamo y posteriormente cobramos por el servicio de analítica de imagen. Tenemos un precio establecido por metro lineal digitalizado. Esto es lo que ha sido GeoBot hasta aquí, pero déjenme contarles un poquito del futuro. En GeoBot no solamente queremos transformar la descripción de los cultivos en la industria del breeding, queremos hacerlo a lo largo de todos los sectores agropecuarios. Y para eso estamos avanzando hacia otras industrias. Queremos digitalizar el sector fruto y hortícola. ¿Por qué? Porque este sector cada año desperdicia entre el 40 y el 50% de la fruta. Y eso no me sorprende, porque es fácil desperdiciar lo que no se conoce. Nosotros podemos digitalizar con una herramienta que genere con inteligencia artificial información sobre el número de frutas, la cantidad de frutas y el tamaño. Lo mismo que estamos haciendo en soja, en frutas, para generar información que optimice las acciones de cosecha, de distribución y comercialización. Detrás de GeoBot hay un grupo excepcional de profesionales, combinamos saberes de agronomía,
electrónica y robótica. Nos acompañan también un cuerpo de asesores muy capacitados y nos sponsorean instituciones como CITES, nuestro principal inversor, SRAI, la comunidad líder de América del Norte, y otras instituciones. Los quiero invitar a sumarse a redefinir la forma en la que se describen los cultivos. Muchas gracias y obviamente abierto a sus preguntas. Gracias, Nicolás. Súper interesante. Me imagino que va a haber preguntas para él. Allá Gaby tiene una al fondo. Pregunta mía es si estás pensando de alguna forma en sacar la funcionalidad del robot para darle otro uso en la mano de una persona, por ejemplo. Sí, totalmente. Nosotros en las industrias que estamos avanzando estamos pensando en un hardware mucho más simplificado de reducir al mínimo esa herramienta de adquisición de datos. Hoy el rover es una herramienta súper compleja, especialista, dedicada a una industria que hace un culto de los datos. Pero para llegar a otras industrias, por ejemplo, la industria fletihortícola, estamos pensando en un hardware mucho más simplificado. Un hardware que se monte sobre otros implementos agrícolas y que sirva para capturar eso que son las imágenes, nuestra materia prima, para posteriormente generar información. Sí. ¿Pregunta por acá? ¿No? ¿Alguna otra pregunta? La de Gaby fue buena. Se nota que sabe. Acá, Nico, te preguntan en el chat, ¿quiénes son tus competidores? ¿Hay otras empresas haciendo algo similar? Sí, perfecto. En la industria del bridging hay varias empresas que están tratando de trabar ese cuello de botella, que son la captura de datos. Puntualmente ahí hay muchas industrias, hay muchas, perdón, competidores. La mayoría de ellos están automatizando la recolección de datos desde el aire. Nosotros relevamos datos que desde el aire no se pueden ser vistos, así que a partir de ahí nos diferenciamos de nuestros competidores. Y puntualmente en la industria fletihortícola, que es un sector que hay muchos jugadores que están apuntando a digitalizar la descripción de cultivos de montes frutales, hay compañías como Citrin, Fruitspec, entre otros, que lo están haciendo puntualmente en cítricos. En Bit, por ejemplo, lo está haciendo una compañía que se llama Bloomfield. En fruta de corvita nosotros vemos una oportunidad muy grande y es ahí donde estamos apuntando. Preguntan también si lo están usando en todo el periodo de cultivo o solo en modulares fisiológicos. Puntualmente en soja lo estamos haciendo hacia el final del ciclo de cultivo, porque la información que generamos está asociada a rendimiento y es el filtro principal que se pone para seleccionar cultivares. Tanto en soja como en otros cultivos, la idea es arrancar hacia el final del cultivo, porque por ahí la información de rendimiento tiene gran importancia para la toma de decisiones, pero la idea es avanzar hacia atrás y generar información durante todo el ciclo de cultivo. Puntualmente, para digitalizar una variable, lo que nos interesa a nosotros es entender cómo se usa eso como input para la toma de decisiones. Y si agrega valor, por supuesto, lo estamos digitalizando. Hola, una pregunta. Para crecer, ¿a cuántos rovers podés crecer y qué es lo que necesitas para crecer? Para crecer, y asociado a la pregunta anterior, nosotros estamos viendo un crecimiento simplificando el hardware. Hoy la industria del breeding es una industria que nos permitió lanzar nuestro primer MVP, facturar, cruzar fronteras, pero es una industria que tiene un pequeño tamaño, un pequeño número de jugadores. Ahí nosotros podemos crecer el número de herramientas de adquisición de datos. Quizás con 100 rovers podríamos llegar a capturar el mercado de soja. Hay otros cultivos. Pero para ahí, para realmente dar vuelta a la industria del agro, la redefinición de la descripción de cultivos, nosotros queremos ir hacia esta industria y por eso un poco de otros sectores. Pero para ser concreto, alrededor de 100 rovers los capturo. Bueno. Si no hay más preguntas, muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias. Bien, sí, está interesante el tema. Seguimos con procesamiento de datos y robótica. Y bueno, vamos a ver qué nos depara ahora Inari Biogen. Pero antes de llamarlos, vamos a pasar otro de los videos de las instituciones que nos acompañan y después sí les damos la bienvenida. Tu negocio tiene la última tecnología para conectar tus activos y obtener datos en tiempo real. Lo que seguro no anticipaste... Hola, Juan. ¿Pasó algo? ...es que tu conductor frene a ayudar a quien lo necesite. Brindamos soluciones IoT para tu empresa, pensadas para quienes las usan. Tecnología que se vive. Telecom.
¿Comenzamos? ¿Ahora sí? Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Franco Ciraldo y soy cofundador de Inali Biogen, una empresa biotecnológica dedicada a impulsar la producción agrícola sostenible y la alimentación animal saludable a través de soluciones basadas en la microbiología aplicada. Hemos conformado un equipo multidisciplinario producto de una alianza estratégica que se generó entre un emprendimiento biotecnológico y Agrefert, una empresa con más de 20 años de trayectoria en el campo. Y así surgió una especie de simbiosis extraordinaria que derivó en la construcción y la creación de Inali y de este fabuloso equipo. Un equipo que comparte un propósito, el de utilizar como herramienta nuestros productos microbiológicos para combatir la inseguridad alimentaria, que desde 2018 viene creciendo exponencialmente y hoy ya afecta a más de 345 millones de personas en todo el mundo. Este reto humanitario sin precedentes requiere de respuestas urgentes. Y nosotros sabemos que muchas de las causas que contribuyen a la inseguridad alimentaria devienen de los problemas asociados a la nutrición y salud animal. Esos problemas que afectan habitualmente a los productores, como lo son, por ejemplo, en el caso de los feedlots. Sabemos que durante los primeros años, de vida de los animales, estos sufren mucho estrés y hace que sus defensas bajen y, consecuentemente, incrementen su probabilidad de muerte. Así como también en el caso de las vacas lecheras en los tambos, sabemos que el 50% de las enfermedades que las afectan tienen un origen infeccioso, es decir, devienen de virus y bacterias. Y las mezclas medicamentosas y los antibióticos que se vienen aplicando han generado bacterias cada vez más resistentes, provocando que los productores cada vez gasten más dinero en estos tratamientos, al mismo tiempo de que los efectos van disminuyendo. Es por eso que la OMS ha declarado a la resistencia antimicrobiana como un problema de salud pública global. Y es así como los probióticos se han consolidado como la mejor alternativa natural al uso de los antibióticos como promotores de crecimiento animal. Los probióticos, según la FAO, son microorganismos vivos que, suministrados en las cantidades adecuadas, generan un beneficio en la salud del animal o del hospedador. Estos trabajan en dos focos principalmente. Por un lado, en la mejora del metabolismo de alimentos y por el otro, en la estimulación del sistema inmunológico. Y es por eso que nosotros, desde Inali Biogen, hemos desarrollado un probiótico, por un lado, formulado con tres cepas bacterianas del género Bacillus, aislados especialmente por nuestros científicos y que tienen características únicas. Los Bacillus, a diferencia de probióticos tradicionales que están formulados con bacterias lácticas, tienen la capacidad de generar esporas resistentes a pH ácidos y a altas temperaturas, pudiendo así permitirnos prescindir de la cadena de frío, por ejemplo, y al la bacteria estar encapsulada en estas esporas, llegan vivas al intestino del animal para generar sus beneficios. Entonces, nosotros hemos, además, diseñado este producto para que pueda ser incorporado en cualquier etapa del proceso productivo. Es decir, Probius puede ser comercializado tanto en tambos, en productores ganaderos, como también aquellos fabricantes de alimentos balanceados que deseen incorporar el probiótico como un insumo industrial dentro de su producto final. Bueno, estos son algunos ensayos que hemos realizado en laboratorio. Y este es un poco nuestro recorrido. Hace muchos años que venimos en esta investigación. Hemos desarrollado, como les comentaba recién, muchas investigaciones en el laboratorio, en algunos feedlots, y ahora, en este momento, estamos haciendo unos ensayos en el tambo robótico de las vacas lecheras del INTA, en Rafaela, con quien no hemos conseguido una NR para hacer esta investigación. Y es por eso que nosotros nos encontramos hoy en una etapa precomercial y lo que buscamos con precisión son aquellos socios comerciales estratégicos de largo plazo que nos acompañen en todo este proceso que tiene que ver con la validación
tecnológica nuestra, en generar mayores ensayos, en penetración de mercado, pero por sobre todas las cosas, que nos ayuden y nos acompañen a combatir la inseguridad alimentaria que viene afectando y afligiendo la vida de muchas personas en este mundo. Muchas gracias. Buenísimo, Franco. Juan Manuel, muchas gracias. Estamos en biotecnología ahora. Ahí te deja Dami un micrófono. Y bueno, escuchamos las preguntas. Te voy a hacer una pregunta complicada, a lo mejor. ¿Es Bacillus subtilis? Algunas de las cepas sí, pero con algunas de las bacterias sí, pero con cepas distintas. Y hay otras que no son subtilis. O sea, pero siempre. Siempre por un lado, siempre por otro. Fue respuesta corta. ¿Quieres agregar algo, vos? No, no, está bien. Sí, es dentro. Me imagino que va por un lado de. ¿Qué es el científico? No, no, tampoco está el científico. Me imagino que va por el lado de la. Si son espoblados o no. Sí, sí, es. Poblado, lado, por lado. Nos ponemos hasta el nombre, casi. Sí, la creatividad, no, no lo nuestro. No, al menos no lo nuestro. No, no, pero. Está bien que sea espoblado porque justamente encuentra situación en aerobiosis en el rumen, si no sería inviable que pueda colonizar y llegue a intestino. Sí, por un lado es un desafío, por el otro lado el desafío también es una cuestión de proceso productivo, no solamente el desafío de producir los volúmenes necesarios para alimentar un flulot o muchos flulot, o campo lechero o formulación de otros alimentos, sino también a la hora de cómo comercializarlo. En nuestro caso es un producto sólido. Ahí si no serían espolulados, las estrategias, por ejemplo, los lactobacilos, que son los más conocidos, que todo el mundo, tanto en humanos como en animales, también se utilizan, la forma de producirlo, pero sino la forma de generar un producto que sea estable en el tiempo, es complejo. Sumado a lo que acaba de decir ahí el. Fito. Que bueno, que es así, digamos. Hay toda una discusión, yo no voy a entrar en esa discusión entre los lactobacilos, los porulados. Pero viene un poco para ahí, como dice Pito, y sí, es así, digamos. No solamente una cuestión de que llegue al intestino y cumpla su función probiótica, sino que además, dentro del proceso productivo, también implica un desafío formular un producto seco, en polvo, que los bacilos por un lado, eso lo. Se lo bancan. Se lo bancan, sí. Por Zoom, ¿tenemos algo? Tenemos. En relación a la conservación, ¿el producto necesita cadena de frío? No. Esa es una de las ventajas, digamos, de trabajar con. Perdón. Una de las ventajas de trabajar con bacterias esporuladas es esa, digamos. Es que se puede secar y se puede almacenar en cualquier lugar, incluso dependiendo de cómo esté formulado, incluso si hay humedad. Un galbón o lo que sea, la espora, que es la forma inactiva del microorganismo, no pasa a su forma activa. Digamos, la discusión siempre está entre los microorganismos esporulados, los probióticos esporulados y los lactobacilos, los más conocidos, o incluso levaduras, que las levaduras también son un poquito más sencillas de pasar a polvo, pero incluso tienen su dificultad técnica. Cuando siempre hablamos para casi todo lo que se hace acá, la dificultad técnica es un costo. O incluso son costos, en el caso del lactobacilo pasado a polvo, es un costo muy grande. Ahora se está trabajando un poco en otra estrategia más económica para secar, pero ahí pasamos lo que plantea Fito, que es así que el lactobacilo, hay una gran discusión si resiste todo el tracto intestinal, si resiste. La formulación de los productos, bueno, hay una cuestión, pero esa es una de las grandes ventajas de trabajar con probióticos por un lado. Que aparte resiste todo el proceso, en el caso de alimentos balanceados, el estrujado, de todo eso lo resiste, ¿no? Temperatura y altas presiones. ¿Cómo se suministra? El suministro, nosotros estamos pensando en varias formas. Una de las formas es dentro de los pellets, una población determinada,
que generalmente nosotros estamos pensando en función de la población bacteriana, es aproximadamente 100 gramos cada tonelada de alimento. Pero todo va a depender todo va a depender de la población que vos tengas en un gramo de polvo. Siempre en el tema de los probióticos, siempre hay que tener en cuenta cuál es la población de individuos, de bacterias individuales que hay dentro de un gramo. Puede haber 1 billón de bacterias o puede haber 100. Entonces eso va a depender. También ahí está el desafío productivo de cómo se crece en un biorreactor y después cómo se formula y se seca. En función de eso se mueven las dosis. Obviamente nosotros apuntamos a formulación para alimento balanceado, para pellet, para núcleo. Buenísimo, Franco, Juan Manuel. Muchas gracias. Gracias por la presentación. Gracias. Yo ya estoy sacando cuentas a ver cuántos ahorros tengo y dónde puedo invertir. No es mucho, pero sí, bienvenido. Bien, ahora les quisiéramos invitar a la gente de Nativas a que nos cuente más acerca de su propuesta. Y bueno, nos escuchamos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Lionel Orso, cofundador de Nativas. Cofundador de Nativas. Nativas es una empresa de base tecnológica con un modelo de negocio de triple impacto, ambiental, social y económico, que abordamos la crisis climática y ecológica con tecnología y brindando soluciones basadas en la naturaleza. Formado por un equipo interdisciplinario de expertos en tecnología, en innovación, en derecho, en recursos naturales, en agronomía, ingeniería ambiental. El sector agropecuario es altamente vulnerable a los impactos del cambio climático, lo venimos viviendo en los últimos años con las sequías extremas, con importantes pérdidas económicas. En ese sentido, nuestro propósito y nuestra visión es que debemos tener a la naturaleza como aliada, regenerando ecosistemas, captando carbono, aumentando la biodiversidad y mejorando el recurso hídrico. ¿Qué hacemos? Concretamente, incorporamos árboles nativos en la tierra. Plantamos árboles, generamos bosques, generamos corredores biológicos, medimos el impacto ambiental positivo de esos árboles. ¿Cómo lo hacemos? Mediante metodologías y estándares internacionales, medimos la cantidad de carbono almacenado en la biomasa radicular y aérea de los árboles para ponerlo en valor y emitir y generar créditos de carbono. Esto lo hacemos a través de una plataforma basada en blockchain que la utilizamos para registrar evidencias de los impactos positivos generados en el ecosistema y para emitir activos climáticos para financiar esa regeneración y al mismo tiempo poder compensar la huella de carbono con respaldo directo en los bosques. Esa plataforma tecnológica que le da trazabilidad y transparencia a los proyectos, la utilizamos también para visibilizar los esfuerzos y la inversión en sostenibilidad, tanto de productores como empresas. Y de esta manera, darle sustento científico y empírico a las estrategias de sostenibilidad de las empresas y su compensación de huella de carbono. Creamos el programa Aurora, especialmente dirigido al sector agropecuario, para regenerar ecosistemas en el sector. Nosotros no competimos ni con la agricultura ni con la ganadería, sino que buscamos complementarlo. ¿Cómo abordamos este sector? Identificamos las zonas del establecimiento, las zonas del lote de baja o nula productividad, pero que hay posibilidad de incorporar árboles
al sistema. De esa manera, medimos el impacto, generamos créditos de carbono, aumentamos la biodiversidad y generamos beneficios mutuos tanto para el productor que aporta la tierra como para empresas inversoras. El productor recibe un porcentaje de los créditos de carbono y de esa manera diversifica sus ingresos con la importancia que eso tiene. Empresas que decían participar en el proyecto van a poder mostrar sus esfuerzos en sostenibilidad, van a tener un activo digital que van a poder mostrar y activar en sus estados contables y justamente van a poder compensar su huella de carbono y mostrar esos esfuerzos en sostenibilidad. Los objetivos del programa Aurora, que es el programa que creamos en Nativas para regenerar ecosistemas en el agro, tiene la finalidad de, en 5 años, reforestar 5.000 hectáreas, plantar 5 millones de árboles, generar pagos por servicios ambientales a productores a través de los créditos de carbono, mitigar la huella de carbono tanto en productores, en los productos, como en las empresas y en la cadena de valor de las empresas. Algunos casos de éxito que venimos transitando el último año. En Correa forestamos 20 hectáreas en un productor ganadero con su decisión de transicionar a un sistema silvopastoril. En la localidad de Ordóñez, provincia de Córdoba, forestamos 54 hectáreas de un establecimiento agrícola. Y en la localidad de Las Rosas, estamos forestando 53 hectáreas de un productor agrícola, en los tres casos con participación en la inversión tanto del productor como de empresas que buscaron apoyar los proyectos con esta finalidad de compensar su huella ecológica. El mercado de carbono se proyecta que va a crecer mucho en los próximos años por el aumento en los compromisos climáticos tanto de empresas como de gobiernos. Nos gusta esta frase de Carl Sagan, de que afirmaciones extraordinarias requieren de evidencias extraordinarias. Nosotros, para argumentar y sostener que tenemos un impacto positivo en el ambiente, debemos generar evidencias de ese impacto positivo. Lo hacemos registrando evidencia inalterable en blockchain y generando los activos climáticos para dar trazabilidad y transparencia. Invitamos a productores y empresas a que se involucren en la acción climática y a sanar la tierra, el aire y el agua. Muchas gracias. Gracias, Leonel. Muy clara la explicación. Escuchamos preguntas. Acá el compañero es de mano popular. Muy interesante la presentación. Quería preguntarte si tienen medido el ingreso bruto por hectárea que genera este tipo de actividad. Sí, totalmente. Primero, algunas aclaraciones que son variables de los proyectos. O sea, nosotros generamos las forestaciones, los árboles captan carbono a través de la fotosíntesis y van generando, van almacenando carbono en biomasa y en la parte radicular, además de mejorando el suelo. Esa captación de carbono va a ser distinta de acuerdo a la calidad de sitio, es decir, a la calidad del suelo, al clima, a las precipitaciones y una serie de variables que van a influir en nuestra variable financiera de ingresos, que es el crecimiento de los árboles. En términos un poco genéricos que surgen de datos del IPCC, el IPCC es el organismo de la ONU, el panel intergubernamental de cambio climático, donde establece, según tablas de alguna manera, la captación de carbono de los árboles. En esquemas, de manera general, en esquemas de 400 árboles por hectárea, entre 400 y 500 con especies nativas, nosotros siempre utilizamos especies nativas por la manera en que se adaptan al ecosistema y la biodiversidad que generan. En esos esquemas se calcula que promedio por año los árboles por hectárea absorben entre 8 y 10 toneladas.
Eso quiero decir que se generan entre 8 y 10 créditos de carbono por hectárea por año, de manera promedio. La realidad es que los árboles tienen una curva donde primero absorben poco, luego absorben mucho y al final, a los 25 o 30 años, se estabiliza ese crecimiento. Por lo cual, en promedio hectárea por año, entre 10 y 8 créditos de carbono, que se reparten entre los participantes del proyecto, productores, empresas o personas que decían apoyar, y nativas, que también tienen un porcentaje. Contesté. Buenísimo, acá Gaby, ¿tiene otra pregunta? Yo no tengo un centímetro cuadrado que no sea agrícola en el campo. ¿Puedo participar en el programa en una hectárea sembrada con monte en algún otro lado? Es así, en el programa Aurora concretamente, o sea, hay muchas buenas prácticas que pueden absorber carbono y muchos tipos de proyectos. Existen los proyectos de conservación, donde se busca conservar bosque nativo, por ejemplo, y existen otro tipo de proyectos que el que nosotros estamos impulsando con el programa Aurora, que son proyectos de reforestación en el sector agropecuario. Por lo cual, en este programa nosotros estamos enfocados a generar plantaciones, nuevas plantaciones. Fue una decisión estratégica de por qué abocarnos a ese tipo de proyectos, que son los que se llaman ARR, Afforestation, Revegetation, and Reforestation, Afforestation, Reforestation, Revegetation. Son metodologías de los estándares internacionales. Decidimos abocarnos a eso porque es donde creemos que tenemos mayor impacto, donde podemos ser más innovadores, porque es lo que falta. Hay muchos proyectos, hay proyectos de conservación que a su vez están cuestionados por diversas razones, con más o menores argumentos, pero nos enfocamos en ese tipo de proyectos. Por lo cual, yendo a la pregunta, ¿y cómo abordamos nosotros a los productores agropecuarios? Es esto, identificar la zona del lote de baja o nula productividad, que muchas veces el propio productor es el que más la conoce, cuál es esa zona del lote que no usa o que tiene baja productividad. Analizamos capas de suelo, entre otras cuestiones, y ahí hacemos las plantaciones, siempre buscando complementar o ayudar a la propia producción, ya sea con sistemas silvopastoriles o buscando implementar corredores biológicos en sistemas agrícolas en los que hay datos de que esa biodiversidad que generan los bosques y los corredores biológicos aumentan la productividad de ciertos cultivos por el aumento de los polinizadores. Esa es la manera un poco que buscamos abordar lo agrícola sin competir ni con cultivos ni con ganadería. Otra pregunta por allá atrás. Me hace caminar. Consulto si puede ser vinculado a árboles productivos, tipo nogal. Si aplica. ¿Si se puede hacer? Sí. ¿Se puede hacer? Sí. Todos los árboles, a medida que crecen, captan carbono de la atmósfera y eso se puede medir. Hay que analizar concretamente, bueno, cuál es ese crecimiento del árbol y la variable financiera asociada, si es viable hacerlo. Pero sí, todos los árboles captan carbono a la hora de hacer la fotosíntesis. ¿Alguien más? ¿Ya por Zoom? Una aclaración con respecto a eso. Nosotros nos enfocamos en especies nativas del lugar. Algarrobo, en la zona núcleo, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, algarrobo, pinillo, cinacina. Usamos mucho el algarrobo porque, a su vez, a partir del año 6, año 7, empieza a generar la chaucha del algarrobo, que es muy proteica para el animal y eso es beneficioso para los sistemas silvopastoriles. Preguntan si los créditos de carbono se comercializan en qué mercado. Voluntario. Sí, hay varios mercados, o sea, existen mercados regulados en distintos países, cada vez más, en la Unión Europea, en Estados Unidos, en China, en México, desarrollándose los mercados voluntarios, existen los mercados regulados y existen los mercados voluntarios, que es el resto del mundo, donde existen estándares y certificaciones para, básicamente, demostrar que el carbono efectivamente está almacenado y lo absorbieron los ecosistemas. Nosotros validamos con nuestro
con proyectos nuestros hemos vendido créditos de carbono al exterior a una empresa que se llama C40, que es una organización de municipios. Por lo cual se puede, y eso lo posibilita también blockchain y la trazabilidad y la manera en que funciona la tecnología, poder venderlo al exterior también. Buenísimo, Leonel. Muchísimas gracias. Súper interesante la presentación y lo que están trabajando, nada, cuidar el ambiente y a la vez armar una empresa. Así que muchas gracias. Bien, nos vamos acercando a poquito al final. Todavía nos quedan dos startups para conocer. Primero les vamos a pasar un video de otro de los proyectos y después le invito acá a mi compañero que tiene muchas preguntas y que es súper interesante a que nos cuente sobre Sound Counting. Buenas tardes, mi nombre es Mariano del Bono, pertenezco a la empresa GID. Somos una empresa que provee servicios de agricultura de precisión y eso hace que estemos en íntimo contacto con las empresas, las cuales nos traen sus inquietudes tecnológicas para poder nosotros resolverlas justamente aplicando innovaciones. Uno de estos problemas es el conteo de plantas. El conteo de plantas, al margen de que es un dato muy simple, tiene implicancias muy importantes en las decisiones que el productor toma. Pero ¿cuál es el problema del conteo de plantas? Es que es una actividad que se hace totalmente de manera manual, es totalmente artesanal, y eso genera una baja calidad de la información y además una baja cantidad de muestras que sean representativas de lo que está pasando dentro del lote. Eso tiene implicancias económicas debido a que el productor no puede ajustar de manera correcta la cantidad de insumos que utiliza en el proceso productivo, teniendo un impacto negativo desde el punto de vista económico y también un impacto negativo desde el punto de vista ambiental. Para eso desarrollamos una aplicación que utiliza inteligencia artificial, la cual, como ustedes están viendo en la demo, es un producto que hoy por hoy está en la calle, que está siendo probado por las principales empresas productoras agrícolas de Argentina, que nos permite poder eliminar de manera total el error humano y nos permite poder tener altísima precisión en los conteos, pudiendo generar información clara, concisa, en tiempo real, porque el proceso se ejecuta dentro de nuestro celular y la información la vamos a obtener al finalizar el conteo. Esto hace de que ahora, a partir de este momento, el agrónomo puede ir al campo, sacar su teléfono celular, poder escanear la superficie del suelo y de esa manera, de manera rápida y en tiempo real, lograr obtener la información de la cantidad de plantas de una manera absolutamente precisa. Como empresa que somos, tenemos hace más de 25 años que estamos en el mercado y eso hace que tengamos una cartera de clientes muy amplia que nos permite poder asegurar de que vamos a obtener 500.000 usuarios en los primeros 5 años, teniendo salidas en Argentina, en Brasil y en Estados Unidos. Con un mercado base de 8 millones de usuarios y un mercado global que estimamos en 20 millones de usuarios. Por otro lado, la competencia que tenemos para nuestra aplicación son las empresas que proveen el servicio de conteo utilizando drones, pero el problema que tienen es que es un proceso muy caro y a su vez que son dos etapas. Una es la toma del dato y otra es el procesamiento, el cual generalmente llega de manera tardía para poder tomar decisiones de manejo sobre cultivo. Nuestro modelo de negocio es un modelo de negocio freemium en el cual al usuario se le da una cierta cantidad de conteos gratuitos. Pasado esa cantidad se le ofrece ir al modelo premium pagando un abono que es un abono con una tarifa anual. Nuestra estrategia de crecimiento desde el punto de vista del marketing es utilizar canales digitales
para poder llegar masivamente a todas partes del mundo y de esa manera poder captar la mayor cantidad de usuarios posibles, además también participando en diferentes eventos tecnológicos en donde, los cuales los productores generalmente van a buscar este tipo de innovación. Nuestra estrategia de crecimiento se basa hoy por hoy en una aplicación, la cual, como les dije, ya está siendo probada a campo, pero queremos cubrir todo el espectro del ciclo de crecimiento de los cultivos. Hoy por hoy estamos desarrollando herramientas para poder medir durante el crecimiento del cultivo y desarrollamos herramientas para poder también tener una estimación de rinde a partir de poder utilizar un algoritmo de inteligencia artificial que escanee las plantas y nos pueda determinar por muestreo el rinde que está teniendo ese cultivo. Lo que nosotros estamos buscando hoy por hoy es una inversión que apunta en el orden de $1.100.000, las cuales el 72% de esa inversión va a estar enfocada a potenciar los procesos de desarrollo que hoy por hoy estamos llevando adelante en ese pipeline que les mostraba en la diapositiva anterior. Esta inversión se va a hacer en escala, en etapas, en la medida que vayamos lanzando la aplicación en diferentes países. Como les comenté, va a ser primero Argentina, luego Estados Unidos y luego Brasil, llegando a un punto de equilibrio que lo vamos a lograr al segundo año. Esto va a generar una facturación de aproximadamente $80 millones a partir de llegar a estos tres mercados. El equipo que está conformado por Fernando García, que es contador, Mariano del Bueno, que soy yo, y detrás nuestro hay un equipo interdisciplinario de desarrollo que nos ayuda y nos apuntala para poder generar este tipo de plataforma y este tipo de innovación. Imagínense un campo en el cual cada una de las plantas cuenta no solamente por un número, sino también por la futura cosecha que nos va a poder generar. Nuestra aplicación nos transforma datos en información, datos en número, pero también genera la creación de nuevas oportunidades. En cada conteo que nosotros realizamos, nos acercamos un paso más a la posibilidad de poder generar una mejor eficiencia del proceso productivo, que sea más sustentable y a su vez también que mejore la rentabilidad de nuestro negocio. Hoy por hoy, en el contexto en el cual estamos, ser precisos se transforma en poder y eso hace que cada planta cuente. Lo que quiero es invitarlos a que nos acompañen en este camino en el cual pretendemos transformar la manera que vamos a cultivar el mañana, porque cada planta importa. Muchas gracias. Gracias, Mariano, muy bueno. Y escucho las preguntas allá al fondo. Hola. Te quería consultar si lo podemos hacer en cultivos extensivos gramíneas leguminosas, si lo podemos hacer en distintos estadios fenológicos. Y vos dijiste que estaba comercial, ¿cómo está comercial? ¿Si es al productor final o a alguna otra startup con un producto que tienen adentro de los servicios que tienen esas aplicaciones de agendas, de cuadernos agrícolas? Bien. Hoy por hoy, por el sistema de siembra que tienen las gramíneas, por ejemplo, un trigo, la aplicación es complejo determinar cada una de las plantas que están en el sur. La aplicación que lanzamos mide conteos de plantas en maíz, en girasol, en soja y en sorgo y en papa. En esos cultivos estamos pudiendo avanzar con los conteos. En relación a lo que decías vos del modelo de negocios, tenemos pensado en integrarnos a plataformas digitales de agricultura en las cuales el usuario va a poder hacer el conteo de sus lotes y de esa manera, y utilizando un mapa de ambientes, poder relevar la cantidad de plantas por ambiente que luego va a sincronizar con la plataforma y les va a dejar el resultado dentro de su esquema administrativo para que tengan los conteos dentro de cada uno de los lotes y dentro de cada uno
de los ambientes que tiene el productor. ¿Y en el en estado fenológico también pronto? Ah, el estado fenológico es el primer estadio de cultivo, siempre y cuando el cultivo no se toque entre sí. Es la forma en la cual el algoritmo puede hacer los conteos hasta que los cultivos, hasta que las hojas ya no se distinguen cuál es la planta próxima a la que le sigue. Sumo una pregunta yo, ¿es por video como se veía ahí, no es por foto? Es por video, en tiempo real, utilizando el celular, en el cual trabaja totalmente offline, te genera los informes que te quedan dentro de la memoria del teléfono y que después vos los podés compartir con el resto del equipo utilizando herramientas como el mail o como WhatsApp, en el cual te genera, por un lado, y una cosa importante que no comenté, es que la aplicación te permite georreferenciar cada punto de muestreo y eso hace que vos puedas tener la trazabilidad de todos los datos y a su vez también puedes tener un control de la calidad de la información a partir de la cantidad que vos estuviste tomando. Y por otro lado, la herramienta, la aplicación, genera el resultado a partir de la cantidad de metros que vos quieras caminar. No hay una limitación en cuanto a que tenés que caminar, tenés que tomar cierta cantidad de metros de surco. Puedes caminar 2 kilómetros y te va a hacer el conteo y la determinación de plantas por hectárea. Te cansás un poquito, 2 kilómetros. Hay que hacer ejercicio. ¿Cómo te va? ¿Mide la distribución también de las plantas? Esa es otra de las herramientas que tiene incluida la aplicación y es, te mide la cantidad de plantas, el coeficiente de variación, el desvío estándar y hoy por hoy lo que estamos desarrollando es sumarle el gap, o sea, los faltantes y en el caso del maíz, las plantas dobles y estamos sumando también la diferencia en temporalidad, que eso es una de las cosas que más peso tiene a la hora de definir el rendimiento de cultivo. Bien, allá atrás. Hola. Muy bueno. Tu plan es a 5 años. Sí. Las proyecciones y el financiamiento que buscan. Sí. Mi pregunta es, ¿cuántos clientes tienen ya en Argentina? ¿Y qué si sabes qué financiamiento necesitas para ser completamente, para captar a los clientes acá en este mercado de Argentina? Para hacer el deployment de la tecnología y, bueno, y poder comprobar para luego salir a otros mercados extranjeros. Bien, hoy por hoy la aplicación está en un formato beta que está siendo probada por 4 empresas locales pero que tienen amplitud nacional en el cual se le da la aplicación para que les instalen en su teléfono y que hagan las pruebas. Después, el dato concreto para poder hacer el lanzamiento en la Argentina estaba en el orden de $500.000, ¿no? Sí, 500 y pico mil dólares. Sí, sí, es un valor por ese estilo. La realidad es que el monto más grande de inversión es para desarrollar el mercado argentino. Y eso hace que después el lanzamiento en los otros 2 países sea mucho menor la cantidad de inversión, porque ya tenemos todo el desarrollo amortizado en Argentina. Por favor. Cucaracha me ha dado otra pregunta, pero ya la respondiste. ¿Alguien más en sala? Bueno, Mariano, muchísimas gracias. Por favor, cualquiera, después si quiere dar la aplicación, la tiene que tomar con mucho gusto, así que la podemos probar cuando guste. Muchas gracias. Tenemos un césped sintético ahí afuera. No sé cómo anda. Bien, buenísimo. Para el final, pero no menor, ni mucho menos, le damos la bienvenida a Citrace. Nos van a contar un poco acerca de su proyecto. Buenas tardes a todos, mi nombre es Gerardo Silvarani, soy CEO y fundador de Citrace. Esta aplicación está orientada a los semilleros, a los cooperadores y a los multiplicadores de semillas autónomas de Argentina. En la actualidad, sabemos que el 80% de la semilla autónoma que se siembra no es fiscalizada. Bien, eso no
nos genera un desafío que es aumentar en los comercios la venta de semillas tropicalizadas y rentabilidad para los semilleros. Pero lo más importante que vemos es que los productores, al momento de la siembra, por problemas de emergencia y temporalidad, llegan a pérdidas en el rendimiento del 15%. ¿Cómo solucionamos los problemas de densidad? Muy fácil, dicen los productores. Tiremos más soja. Pasamos de sembrar 60, 65 kilos de soja a tirar 80 con todo el valor que eso genera. Y en trigo pasamos de tirar 100, 110 kilos a tirar 130, 140 kilos. ¿Bien? ¿Qué es lo que ofrecemos desde Citrace? En Citrace buscamos vincular tanto a los semilleros con los productores a través de un sistema de trazabilidad de semillas, estampado en blockchain y una aplicación. ¿Bien? ¿Qué es lo que hacemos? Cargamos todos los datos de la producción de semillas fiscalizadas en una plataforma. Con esa plataforma generamos un QR que lo colocamos en las bolsas, o ahora en la actualidad en los Big Bags, y cada comercio que utilice la semilla estampada le va a dar una aplicación a los productores para que a partir de ello lea los datos, los más importantes, que serían el PG y el peso de mil. Y a partir de eso, el productor cargue los datos de su densidad objetiva ideal, cargue el coeficiente del campo de producción y también cargue a qué distancia siembra su máquina. ¿Bien? A partir de eso obtenemos un resultado de una densidad objetivo, ¿bien? Y las plantas lineales a obtener por metro. Como vemos, ¿qué sería nuestro mercado? Sería muy simple apuntar a llegar como tienen los países vecinos, como Uruguay, Paraguay o Brasil, que por otras condiciones tienen el 80% de semillas fiscalizadas. Nosotros apuntamos a incrementar ese 20 y poder llegar a lo más alto posible. Para eso buscamos involucrar a todos los actores de la cadena semillera, tanto los obtentores, Sembra Evolución, INASE, las cámaras y todos los semilleros que participan en el proceso. Nuestros competidores en sí, tenemos competidores como Cima y Traitor, pero que no se dedican especialmente a un proceso puntual de siembra, sino que ofrecen una gestión integral. Nuestra diferenciación es la gestión solamente de siembra y la precisión de no tener tantos datos para cargarlos. Nuestro desarrollo es flexible y accesible porque solamente vamos a negociar o trabajar con los semilleros que van a cobrar por servicio de estampe y el productor va a tener como un beneficio comercial del uso de la semilla fiscalizada la aplicación. Nosotros arrancamos en el 2020 con un MVP, en el 2022 participamos de NAVE, bueno, y este año conformamos una sociedad, armamos un equipo para tener todas las áreas de la empresa y estamos participando en el CREALAB. Nuestro equipo está formado por, bueno, Gerardo Singolani, quien les habla, Gastón, yo soy como fundador, y el resto de compañeros de la CFO y la comunicación. Tenemos un mentor y un proceso de internacionalización que arrancamos con Lorena, con la gente de Uruguay, para poder transpolar el modelo de INASE Uruguay a la Argentina. ¿Qué buscamos? Ser parte del crecimiento de los semilleros en el posicionamiento comercial y conseguir fondos para trabajar tanto en forrajeras o en el uso medicinal de cannabis. Desde Citrace decimos que producir semillas es mucho más importante que darle valor al grano. Muchas gracias. Gracias, Gerardo. Quédatelo y yo llego a ti para las preguntas. Estamos cansados, que llegamos al final y quedan pocas dudas. Acá Mariano, como siempre, y después vamos con Gaby. ¿Qué modelo de comercialización estás pensando de la aplicación? Bueno, la aplicación es un modelo freemium.
digamos que sea libre el uso, pero la monetización la vamos a lograr con los semilleros, porque son los que van a respaldar la información y le van a dar ese beneficio de aplicación a los productores que compren las semillas calzadas. Siendo que hay un QR en una bolsa, ¿por qué la gestión de la trazabilidad se limita a una recomendación de dosis de siembra entre el que entrega la bolsa de semilla y el que la recibe? O sea, esa bolsa puede estar en un galpón, puede ir al campo, puede venir del campo porque no se usó. O sea, ¿por qué no se extiende el modelo a la trazabilidad total de esa bolsa? Bien, muy buena pregunta, Gabriel. Lo que nosotros vimos cuando nació el proyecto fue que la mayoría de los productores querían saber los datos del PG y el peso de mil para calcular la densidad, ¿bien? Ahí vimos dónde podía estar ese gap entre el piso comercial que tiene la semilla, que estamos hablando en soja de un 80% y en trigo, a un 95%. Y lo que sería el retorno de la información puede ser en etapas posteriores, pero en este momento no nos está agregando valor, solamente la devolución, o en el caso de que sea semilla lista para usar, darle el destino final. Pero no tenemos valor agregado en el tema de posterior a la siembra o posterior al sobrante, ¿qué nos pasa? Pero sí tiene, además del cálculo de densidad, un ahorro en el cálculo, más que todo cuando pasa en los pueblos, en los fines de semana, cuando vamos a empezar a sembrar, que no nos quedemos sin semilla y que podamos estar holgados. Después tenemos que generar esa devolución que estaría hoy un valor agregado. ¿Alguno más? Allá por Zoom, ¿tenemos algo? Preguntan acá. ¿Qué pasa si hay... ¿Qué pasa si alguien corrompe o saca el QR? Bueno, la idea de estamparlo en la bolsa o en el Big Bag es que el producto vaya al destino de uso, y en el caso de ocurrir una destrucción, se puede también generar un segundo canal de comunicación, que es el remito, o evitar que esté la información precisa en el momento. Lo ideal sería o el QR estampado en la bolsa o el remito, o cualquier otro método de información que no sea el teléfono descompuesto que estamos usando en la actualidad. ¿Alguien más? Si no, Gerardo, muchas gracias. Gracias por la invitación. Te damos un fuerte aplauso. Un aplauso general para las 8 startups que vinieron y nos presentaron. Nos contaron la experiencia. Gracias por venir, con esto vamos cerrando. Así que además de agradecerle a ustedes, también quiero agradecerle, quiero agradecerle a las instituciones de vuelta que nos acompañaron y mencionaba al BID Lab, a la Embajada del Reino de los Países Bajos, a NERA, Telecom, a YPF Agro, John Deere, a la Cervecería de Materia Quilmes, creo que no me olvide nadie, y a Emplear, que es el socio estratégico del proyecto. Muchas gracias a todos, ustedes lo hacen posible. Gracias también, y sobre todo gracias a ustedes que se tomaron todo este tiempo, sé que el tiempo es valioso para todos, así que muchas gracias a todos ustedes que estuvieron presentes, a los 31 valientes que siguen todavía en Zoom, así que de verdad muchas gracias. Les vamos a dejar un QR, ¿no? Les vamos a dejar un QR para que puedan dejar sus comentarios, eso nos ayuda un montón, así que por favor, sé que a veces es pesado, pero nos ayuda un montón a ver cómo nos fue, a seguir mejorando, a que esta jornada sea cada vez mejor. Así que si pueden tomarse un tiempito para contestarlo, de verdad, nos ayuda mucho. Y bueno, ahora sí, para terminar, los invitamos a pasar a la sala de al lado, que vamos a tener un agasajo con una rica picada, con una cerveza cortesía de Quilmes. Los que están por Zoom, lo siento, no le podemos hacer nada, pero bueno, los que estamos acá presentes, los invitamos a charlar un rato. Bueno, muchas gracias a todos nuevamente. Les recordamos que el desarrollo de estas startups todavía sigue, esta es la primera etapa de la incubación, y ahora van a tener una segunda etapa de vinculación con la red CREA para potenciarlas y que se puedan desarrollar, digamos, y apoyarse en la red CREA y, digamos, crecer. Justamente ustedes son parte de la red CREA por estar acá, así que muchísimas gracias
Y si no es a ustedes a quien le aporta valor, también puede empezar en alguien que ustedes conozcan que les pueda sumar valor a alguna de estas startups a sus negocios. Ya muchas gracias y bueno, los invitamos a pasar a la otra sala, que es la sala Enrique Capel, para que puedan disfrutar del networking. Muchas gracias.